hemos encontrado al Mesías. Cuando uno se encuentra con Jesucristo, tiene una necesidad, pues, irrefrenable de compartirlo con los demás. Lo mismo cuando tú ves, pues, una película muy bonita y quieres que los demás la vean, o te has leído una novela maravillosa, o has viajado a un sitio que es fantástico y lo compartes con una ilusión porque has visto las cosas que nunca te imaginabas. Es decir, cuando alguien tiene algo muy positivo y muy entusiasmante, lo comparte con alegría, con los que ama, con los que le importan. Y eso sucede también con Dios. Cuando alguien está lleno de Dios, cuando alguien está lleno de Jesucristo, no se lo puede callar. ¿Os imagináis? Claro, no, que es que he ido a un sitio, creo muy bonito. Pues cuando tú algo no te ha gustado, pues no manifiesta ningún entusiasmo. De hecho, a veces los cristianos parece que estamos tristes. Los cristianos parece que vivimos nuestra fe y uno va a lo mejor a algunas misas y todo tan serio, todo tan oscuro, todo tan... unas caras como diciendo, aquí estoy prácticamente en el matadero porque me obligan a ir a misa y si no voy a misa. Y dices, eso es una caricatura del cristianismo. Entonces vamos a la Eucaristía contentos. Entonces escuchamos la palabra contentos y de hecho nosotros hacemos apostolado y hablamos de Jesucristo contentos porque es lo que más feliz nos ha hecho y lo que pensamos que puede ayudar a los demás. Y por eso, del mismo modo que los apóstoles hicieron esa experiencia de compartir con los demás su encuentro con Jesús, también ojalá que nosotros nos preguntemos si podemos transmitir, pues, con alegría, con ilusión, como el que le ha pasado la mejor cosa del mundo. Y porque le ha pasado la mejor cosa del mundo, la quiere compartir y quiere que a los demás también les pase lo mismo. Y esto es realmente ser creyente. Claro, de lo que uno no se fía, de lo que uno no confía, de lo que uno no está convencido, pues casi que no lo dice, no vaya a ser que haga el ridículo. ¿No será que a veces los cristianos estamos como muy poco convencidos de nuestra fe? Que nos da vergüenza, nos da miedo, voy a ser ridículo, van a pensar. Claro, no se trata tampoco de ser unos fanáticos, de ir con una campana por la calle gritando que he conocido a Dios, pero hombre, yo creo que con las personas de confianza, que sepan que eres creyente, que sepan que la fe te ayuda, que sepan que tu corazón está lleno de Él y sobre todo que vean todo el lado bueno, porque con Jesucristo todo el lado es bueno y si hay un lado malo es el mío y Él además lo perdona, lo comprende y me absuelve de mis pecados en la confesión. Y por eso pregúntate, ¿cómo es tu modo de vivir los sacramentos? ¿Cómo es tu modo de vivir la oración? ¿Para ti Dios es una carga pesadísima, aburridísima, que no se la deseas a nadie? ¿O para ti Dios es alguien tan maravilloso, que te ha purificado tanto el corazón, que te ha dado una nueva mirada a la vida, que te ha ayudado a ser tú mismo, que estás deseando que la gente le conozca? Y desde luego con alegría, con serenidad, con cariño, con sentido común, por supuesto, no se trata de ser aquí como una especie de secta fanática, vamos a compartir nuestra fe. La fe cuando se comparte es más sólida. ¿Por qué? Porque cuando tú dices que eres creyente, eso te compromete mucho. Hay gente que incluso no lo quiere decir para que no le comprometa. Pues vamos a preguntarnos si ese entusiasmo que tuvieron los apóstoles al conocer a Cristo, ese mismo entusiasmo lo tenemos nosotros.